Estamos en esta tarde de, de sábado, como siempre, con este programa en directo de Canal Diocesano, que son unos eh, comentarios, unas charlas, conferencias, siguiendo el catecismo de la Iglesia Católica. Y en estos momentos estamos contemplando, hemos empezado a profundizar en cómo Jesús nos enseña a orar. Antes hemos estado viendo cómo Jesús ora. Ahora estamos ya terminando este apartado de Jesús, nos enseña a orar. Y nos quedaría para los próximos, Jesús escucha la oración y la oración de la Virgen María. Hoy también vamos a hacer al final una, una lección divina práctica. De, de cómo orar con un texto de los que aconseja concretamente el número 263. Vamos a comentar los textos que nos queda, que es 2612, 2613, 2614 y 2615. Más o menos vamos comentando cuatro puntos que dice el catecismo y luego haremos esta... Eh, meditación práctica, esta oración práctica que tenemos que hacer. Estamos en la capilla de la adoración perpetua y vamos a, a reflexionar en, en estos momentos. ¿Qué diría estos cuatro puntos de cómo Jesús eh, no solamente ora, sino so nos enseña a orar? Mirad, en Jesús dice, en el, el Señor dice, el reino de Dios está próximo el señor en toda su predicación habla de esta llamada a la conversión. Convertirse es el fruto de la oración. Oramos para tener los sentimientos de Cristo, para vivir al aire de Jesús, al estilo del Señor. Oramos para vivir con los mismos sentimientos. Y la fe es la clave de toda oración. Yo decía que la vida espiritual, la vida cristiana es vivir de fe de esperanza y de caridad. Y en este sentido también nos va a resaltar el catecismo de la Iglesia Católica en este Jesús que nos enseña a orar la vigilancia. Esta sería la primera clave de toda esta reflexión que estamos haciendo en, este, en esta meditación, en esta catequesis sobre el punto del catecismo que nos toca hoy de la Iglesia Católica sobre la oración. Sigue diciendo el 2612, en la oración el discípulo espera atento a aquel que es y que viene. La, la, estar atento. Mirad, quien deja la oración a la improvisación, toda su vida será improvisación. Y la oración no se puede dejar a lo que salga como decían los antiguos con mucha gracia si sale con barba san antón sino la purísima concepción no puede ser eso uno tiene que orar con un cierto arte es decir la oración también tiene un dinamismo una vigilancia como dice jesús en el evangelio eh, hay que saber esperar decía el hermano rafael toda la ciencia consiste en saber esperar, a veces hay que saber esperar y hay que permanecer en el amor del Señor. Por eso dice, aquel que es y que viene, lo acabamos de, de, de reflexionar y meditar en el adviento, aquel que, que viene, que está viniendo y que vendrá, o que ha venido, que viene y que vendrá. Eso sería la oración, un reflexionar sobre Jesús que ha venido que está viniendo continuamente a nuestra vida en cada persona y en cada acontecimiento, también en el frío glacial que estamos pasando estos días, y está viniendo también la situación que vivimos tan dramática eh, de coronavirus, y también estos momentos de, de, de tantas y tantas dificultades generalizadas. Pues el Señor escribe derecho con renglones torcidos, como dice la sabiduría de los antiguos, ¿verdad? Es el recuerdo de su primera venida en la humildad de la carne y en la esperanza de que también vendrá un día el Señor. Vendrá en gloria y dignidad, como dice también eh, el, el texto, vendrá en gloria al final de los tiempos. En comunión con su Maestro, la oración de los discípulos es un combate y velando en oración es como no se cae en la tentación texto famoso de Lucas Figaros, ya tendríamos una primera parte preciosa, estamos hablando cómo Jesús ora y hoy nos está diciendo, tenéis que orar con vigilancia, tenéis que orar sabiendo que es un combate la oración, no decimos en el Padre Nuestro que comentaremos en un momento con todo tipo de detalles y que también lo recoge el Catecismo de la Iglesia Católica, no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, del malo. Pues esto significa sencillamente que nuestra relación con el Señor, la oración es un combate, es una lucha en este sentido. Y ahora viene en el 2613, que es una preciosidad, y que el último texto lo voy a comentar yo como lección divina para todos para todos los que seguís esta escuela diocesana de oración o que entráis a través del canal diocesano de a través de YouTube en estos eh, en estas catequesis semanales todos los sábados que tenemos explicando a la luz del catecismo de la Iglesia Católica que recoge toda la enseñanza de la Biblia lo que ha dicho Jesús sobre la oración. Recoge el 2613 la gran enciclopedia de la oración del Evangelio de San Lucas que es como una gran enciclopedia, como un bademecum, porque San Lucas nos ha transmitido en tres parábolas, la última vuelvo a repetir, la voy a comentar, tres parábolas, lo que es la oración cristiana. Podemos decir que en estas eh, tres parábolas de este texto famoso de San Lucas, el texto de Lucas 11, que yo he comentado muchas veces en mi vida porque creo que es muy luminoso, nos está explicando... Lo que significa y cómo Jesús nos enseña a orar. Primero, el amigo importuno, el amigo que llena de una manera cuando no tiene que llegar aparentemente, y que nos dice: Oye, ábreme, invita a una oración insistente, llamad y se os abrirá. Al que ahora sí el Padre del cielo le dará todo lo que necesite, y sobre todo el Espíritu Santo que contiene todos los dones. Primera clave de la oración cristiana, el amigo importuno, que yo la llamaría, como os decía también hace unas semanas en la catequesis, la parábola del amigo. Jesucristo es el amigo que nunca nos falla. Santa Teresa de Jesús, cuando explica la oración, dice, no creo yo que es otra cosa, sino trato de amistad con quien sabemos que nos ama, estar muchas veces a sola, tratando de amistad con el Señor. Todos los grandes místicos van a poner la oración cristiana en el trato de amistad, en el trato de amor. Por eso, pero fijaros que en esta primera parábola de Lucas lo que hace hincapié es que Jesús es el amigo. Porque llamar a las dos de la mañana o a una hora introspectiva tiene que ser un amigo muy grande para llamarle. Probablemente no llamaríamos casi a nadie. Recordad en estos momentos a quién llamarías tú por teléfono o irías a verlo. En un día o un momento inoportuno, un momento que no está al horno para bollos, tiene que ser una persona que sea muy amigo. Por eso Jesús lo que existe es que es el amigo que viene en cualquier momento y que se le puede llamar a cualquier hora y en cualquier instante y en todas nuestras noches y en todas nuestras oscuridades, porque él siempre, siempre, siempre eh, responde a esa amistad y a ese amor. Segundo es también la viuda importuna, pero aquí no habla tanto ya, sino habla de la insistencia, pero de la insistencia en el cual el Señor tiene paciencia y hay que tener paciencia, pero hay que pedir y por eso la viuda, como sabe que lo va a conseguir. Está constantemente insistiendo, fijaros lo que dice, está centrada en una de las cualidades de la oración, que es necesario orar siempre sin cansarse, con la paciencia de la fe. Segunda clave de esta parábola, la paciencia de la fe. Por eso Teresa de Jesús, también otra gran mística que sale mucho en nuestras catequesis, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Y San Francisco de Asís cuentan que en cierta ocasión se quedó en silencio y le preguntó uno de sus hermanos, no sé si era Fray León, le preguntaba, ¿qué es lo que más te impresiona de Dios? Y él decía, Lo que más me impresiona de Dios es su paciencia, su misericordia. Pero es su paciencia. Cuánta paciencia tiene el Señor con nosotros, también nosotros a través de esta parábola de la viuda. Tenemos que tener paciencia, la paciencia de la fe. Y la tercera parábola que voy a explicar en los últimos minutos del programa, antes de dar lugar al testimonio de María José de los Reyes, yo creo que la, la, la que también es una preciosidad es la parábola del fariseo y el publicano. Que también la pone el Catecismo de la Iglesia Católica, porque está en esta pequeña enciclopedia de la oración, que es el capítulo 11 de San Lucas. Es el texto, dice, y que o aparece al final en el texto, y, y es muy hermoso porque se refiere, está, está todo el capítulo 11 de San Lucas, se refiere a la humildad del corazón. En ese capítulo, dos están en el capítulo 11, otro está en el capítulo Lucas 18, este texto del fariseo y el publicano, que es el que voy a comentar yo, se refiere a la humildad del corazón que ora, como ha orado siempre la Iglesia y todo cristiano y todo místico y todo santo. ¿Cuál es la oración de la Iglesia? Kiri eleison, Christe eleison, Kiri eleison, Señor ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad. Oramos, oh Dios, ten compasión de mí, que soy un pecador. Al principio de las primeras catequesis recordábamos y recomendábamos la famosa oración del peregrino ruso, que algunos autores actuales la han comentado, algunos grandes místicos cristianos actuales, como una de las claves también de enseñar a orar sin desfallecer. Orar siempre. Pues en este capítulo 18 de, este, de estos textos de San Lucas, que son como una enciclopedia de la oración, vamos a comentar al final como una oración práctica de lección divina el texto del fariseo y el publicano. Pasamos al 2614. Eh, es decir, Jesús nos está diciendo claves para orar. Orar vigilantes, orar sin cansarnos. Orar eh, sin desfallecer, eh, orar sabiendo que hay que orar siempre con la profunda humildad del corazón, o oh Dios ten compasión de mí que soy un pecador. Uno ora desde la propia realidad de su vida, oramos desde lo que somos cada uno. Pero claro, si yo sé que la mejor definición que puedo dar yo de la Santísima Trinidad cuando oro es que es el amor incondicional de Dios hacia nosotros. Nosotros nos cansamos de Dios, pero Dios nunca se cansa de nosotros. Nosotros muchas veces nos aburrimos con Dios, pero un padre nunca se aburre con sus hijos o le quiere. Nosotros enseguida somos muy dados a plantearnos muchas veces nuestra oración y entra en crisis nuestra oración cuando no vemos fruto. Pero el Señor está siempre con nosotros. No es un Dios contra nosotros, sino con nosotros. Dicen el 2614 cuando Jesús confía abiertamente a sus discípulos el misterio de la oración al Padre, les desvela lo que deberá ser su oración y la nuestra. Cuando haya vuelto con su humanidad glorificada al lado del Padre, lo que ahora el Señor dice es que tenemos que pedir en su nombre. Esta es otra de las claves que va a decir el Señor en la oración cristiana. Pedid en su nombre en el nombre del Señor en el nombre de Jesucristo le pedimos al Padre Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres el puente la fe da su fruto en el amor guarda su palabra sus mandamientos permaneced con él en el Padre que nos ama en él hasta permanecer en nosotros en esta nueva alianza, la certeza de ser escuchados en nuestras peticiones se funda en la oración de Jesús. Todos los que, o muchos de los que me estáis escuchando y hacéis vuestra oración diaria en los laudes, en las vísperas, en la oración litúrgica de la Iglesia, es una oración que comienza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y que se pide en el nombre del Señor, en el nombre del Padre. Todo lo que le pidáis a mi Padre, mi nombre lo concederá y esta es la confianza de nuestra vida porque a veces aparentemente el señor no nos concede lo que le pedimos pues entramos en un misterio pero que no es oscuridad el misterio no es oscuridad el misterio es exceso de luz que cristo está en la eucaristía es un misterio pero no es oscuro es un misterio luminoso precioso que dios haya querido quedar con nosotros para siempre en un poco de pan y un poco de vino Chet Stone, cuando se hace católico, cuando se convierte al catolicismo desde su experiencia, él dice, muchos pueden pensar que lo que más me costó aceptar del cristianismo, del catolicismo, en ese momento era la presencia eucarística. Y dije, y dije, pues no, pues me encanta que Jesús, que es Dios, se haya querido quedar en, en el pan, que es el alimento de los niños y de los pobres. Qué bonito. Es un misterio. La Eucaristía es un misterio en nuestra vida, pero es un misterio luminoso, no es un misterio oscuro. Yo me acuerdo cuando nos explicaba el Padre Pozo en las clases de etología lo que era el misterio, y él decía que el misterio significa y se compagina con la palabra y. Son dos palabras que no son fácilmente o no, son, no se pueden conciliar, pero en el misterio cristiano se reconcilia con la palabra y. Por ejemplo, Cristo es Dios y hombre. Si fuese solamente Dios ya no sería tan misterio, si fuese solamente humano tampoco. Pero ¿cómo reconciliar que Dios es Dios? Jesucristo es Dios y hombre verdadero. ¿O cómo reconciliar que María es madre y virgen? Parece una contradicción, pero ha habido un caso, solo uno en la historia, que ha sido ella. Ha sido a la vez madre y virgen. La iglesia es un misterio también. Si fuese solamente humana la iglesia no habría ningún misterio. Podríamos decir, claro, tiene tantos defectos, tantos pecados, pero también sería, tampoco sería un misterio si dijésemos es solamente divina, solamente santa, porque podríamos decir, claro, se está refiriendo a Jesucristo que es santo, a los sacramentos que son que son santos, a que siempre ha habido santos en la iglesia, sí, pero y el elemento humano, ¿cómo define la iglesia el misterio? o cómo la iglesia ha explicado su propio misterio. Pues con el misterio de que la iglesia es humana y divina, y otra Beli, pero es que esa es mi vida. También yo soy un misterio, capaz de lo mejor y de lo peor, de gracia y pecado. Eso es un misterio. Por eso es tan hermoso lo que dice aquí. A veces el Señor parece como que no nos escucha con todo lo que estamos pasando, con el sufrimiento, ven Señor, que estamos pasando lo mal, parece... Pero todo hay, hay una promesa de Jesús. Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo concederá. Por eso la oración... Cristiana siempre es una oración trinitaria, pero se llega a la Trinidad por Cristo con Él y en Él. Esto significa en el Padre. Y continuamos con el 2615. Más todavía, lo que el Padre nos da cuando nuestra oración está unida a la de Jesús es otro paráclito para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de la verdad. Os habéis preguntado alguna vez que la oración es necesaria, el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida. No podemos decir ni siquiera Abba, que sería la cumbre de toda oración sin el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que ora nosotros con gemidos inefables. Pero yo me pregunto, ¿sabéis alguna vez vosotros que recéis todos los días, por qué habla Jesús de otro Paráclito? Porque Paráclito también es Él. Paráclito significa abogado, intercesor, pero ese otro paráclito, es decir, es el Espíritu Santo, que nos va a enseñar y nos va a iluminar y nos va a ayudar en el camino de la vida espiritual en el camino del seguimiento de Cristo. En nuestra vida de oración no podemos orar sin el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida. Por eso habla de otro abogado, de otro intercesor. Cuando yo descubrí esto que es tan sencillo y que probablemente muchos de vosotros lo habéis descubierto incluso antes, a mí me dio una tranquilidad. Primero, que Jesucristo es mi abogado, mi defensor. Por eso dice que Jesús en un texto ha sido derrotado el acusador que es el diablo. El que nos acusaba ante nuestro Dios de día y de noche ha sido derrotado. Porque ahora, ¿Y quién lo ha derrotado? Jesucristo, el Espíritu Santo, el Padre, la Trinidad. Él es nuestro defensor. Por eso un cristiano nunca debe tener sentido de culpabilidad ni de angustia. Nunca. No dejéis nunca entrar en vuestra vida ni, ni, ni un paso de la angustia y de la culpabilidad. No olvidéis que el que deja entrar en su corazón la angustia y la culpabilidad automáticamente recorre el camino de la autodestrucción. Lo más gravísimo puede autodestruir su vida, pero incluso puede autodestruir su vocación, su familia, su propia persona. ¿Por qué? Porque ha dejado entrar algo que no es absolutamente cristiano. Yo puedo sentirme pecador. Y me puedo sentir necesitado, pero el Señor nunca deja que caiga en esa desesperación y en esa tristeza. Sé de quien me he fiado. Él es mi abogado defensor y estoy persuadido de que llevará a buen término la obra que empezó en mí. Esta novedad de la oración y de sus condiciones aparece en todo el discurso de despedida. En todo el discurso de despedida. Cuando, ¿Cuál es el discurso de despedida? Juan 14, la famosa oración que se llama sacerdotal, oración, oración de la unidad también. Y ahí está, en ese discurso de despedida, aparece cómo Jesús nos cuida y cómo Jesús intercede ante el Padre por cada uno de nosotros. Catecismo de la Iglesia Católica, hablando de esos misterios, dice que Jesucristo nos conocía a cada uno. Siempre se ha creído que, que te conoce y nos conocía y nos conoce a cada uno. Por eso el otro día Cotelo, cuando teníamos las jornadas de, de, de pastoral, hablaba de la lógica del uno. La lógica del uno. Que eso es muy importante para el místico y para el hombre orante. Porque Dios ha perdido la cabeza por cada uno de nosotros. La lógica del uno. Dios no sabe amar en abstracto. Nos ama como una madre, una madre nunca tiene diez hijos, tiene un hijo único diez veces, porque para cada madre cada hijo es uno único, único, único. No hay nada más que único, único siempre. Y le ama porque es el hijo de sus entrañas. Pues con Dios nos pasa igual. Por qué habla tanto de la lógica del uno? Porque es lo que aparece en todo el Evangelio. La lógica del uno: un padre que tiene eh, dos hijos se le va a uno de casa, una, un pastor que perece en oveja, una abeja. Y tenía 100 o y se le pierde una, y se deja a todos por ir atrás de la una. Una mujer que pierde un drasmo una moneda, y, 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 y barre todo hasta encontrar una moneda: uno, 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 uno. Dios ha perdido la cabeza por cada uno de nosotros. La lógica del amor de Dios es amarnos a cada uno. Por eso Él va a buscar a la samaritana, y a Zaqueo, y a Nicodemo, y al joven rico porque ha perdido la cabeza por cada uno de nosotros. Pues termina el 2615 diciendo, en el Espíritu Santo la oración cristiana es comunión de amor con el Padre. No solamente por medio de Cristo, sino también en Él. No solamente por medio, sino en Cristo, por Cristo con Él y en Él. Hasta ahora nada la habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea perfecto. Es impresionante este texto, ¿verdad? Nuestra oración cristiana es una oración que podíamos vivirla. Y podíamos en estos momentos cada uno de nosotros descubrir esta oración tan hermosa y esta oración tan bella que es la oración cristiana. Pues ahora vamos a hacer una oración práctica antes de dar lugar, eh, mientras que se va preparando un cántico en estos momentos de preparación a la oración. Vamos a preparar un cántico. En el cual cada uno de nosotros cae en la cuenta de la presencia del Señor. La mayor presencia del Señor sabemos que está en la Eucaristía, también está presente en, tanto, en muchos otros lugares, también dentro de nuestro corazón, por la invitación trinitaria, puedo encontrar al Señor. Pero ahora vamos a hacer esta oración un momentito, va a ser una oración práctica y vamos a hacer los cuatro puntos de una oración práctica, que es lección divina, meditación, oración y contemplación. Leer la palabra, meditarla, orarla y contemplarla. Todos los que me estáis siguiendo, vais a hacer conmigo una oración práctica. Vais a caer en la cuenta de la presencia del Señor con un cántico. Le pedimos al Señor que nos ayude a caer en la cuenta de su presencia. Dios está aquí Venid adoradores, venid a alabar al Señor. Caemos en la cuenta de una presencia que nos recrea y enamora. Vamos, lo primero de todo, para empezar a orar. Aquella preciosa eh, anécdota que cuenta el santo cura de Ars, de aquel campesino que iba a Ars, se quedaba una hora adelante mirando al sagrario, como nosotros, y decía: Estaba allí. Mi Dios y mi todo y se quedaba orando y no decía más, mirando al Señor. Y le dijo el cura de Ars, ¿cómo rezas? Dice, yo le miro y él me mira. Vamos a hacer estos momentos, esta oración, con este cántico que nos introduce a un instante de oración con el Señor. Orar con limpio corazón, que soy. So Leemos el texto de Lucas 18, el fariseo y el publicano. Hacemos lección divina. La primero es un texto leído. El texto, como lo dice la palabra de Dios de Lucas, como hemos recogido en este pequeño, como vademecum de la oración cristiana, dijo la siguiente parábola algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar, uno fariseo y otro publicano. El fariseo de pie oraba en su interior de esta manera, oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, rapaz, injusto y adúltero, ni tampoco como este publicano. Ayuno dos veces por semana, doy el décimo de todas mis ganancias. En cambio, el publicano, manteniéndose a distancia, no se atrevía ni a alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: Oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Os digo que éste regresó a su casa justificado y aquel no porque todo el que se ensalce será humillado y el que se humilla será ensalzado. Este es el texto de la palabra de Dios que os aconsejo que todos los que me estáis viendo a través del canal diocesano a través del YouTube toméis este texto que es tan hermoso para poderlo meditar de Está en Lucas 18, 9. Y ahora vamos a hacer meditación, meditación, como lo ha hecho la iglesia. En esta meditación, ¿cuál sería lo que tendríamos que meditar o subrayar, que gustar, que saborear? La meditación es como, como masticar lo que se nos ha puesto en la boca, como asimilarlo. Meditar es lo que hacía la Virgen. Darle vueltas en el corazón a nuestras cosas, a nuestras realidades, es lo que yo llamaría también digerir. Si los cristianos rezásemos, seríamos capaces de digerir muchos problemas en la vida que por no haber orado los tenemos atragantado. No lo hemos digerido, una enfermedad, una muerte, un fracaso, un problema, un dolor. Y hay cristianos que se pasan toda su vida como atascados. Como, como si no hubiese bajado el alimento. Mirad todo lo que se traga y todo lo que verdaderamente se acaba digiriendo y todo se acaba asimilando. La oración nos ayuda a eso precisamente, a digerir muchos problemas que tenemos en la vida, a vivir realmente siendo capaces de tragar muchas cosas. En lo que me decía a mí una señora en una de mis visitas pastorales a uno de los pueblos de Extremadura, y me decía ella, padre, ¿cuánto, cuánto tiene que tragar un cristiano, ¿verdad? Una persona. A veces, ya había enterrado a dos hijos, me decía, cuánto a veces hay que tragar. Pero decía él, pero más ha sufrido él, decía ella, con mucha paciencia cristiana. Suben dos hombres al templo a orar. Fijaros, no es solo una subida física. Puedo ser que sí. Que sea subir al templo, que estaría en el monte, Monte Sion, puede ser. No cantamos cuando vamos a Tierra Santa y cuando subimos al, al, al templo, qué alegría, cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén. Van, pero es una subida espiritual. No es una subida solo física. Toda oración es una elevación, es una subida. Por lo tanto, los dos expresan el hombre o la persona religiosa siempre. La oración, no olvidéis que es la expresión religiosa de todas las religiones, por supuesto también del cristianismo, claro. Porque orar expresa el hombre que interioriza a la persona o la mujer que interioriza su relación con Dios. Eso es la oración. Orar es siempre, en nuestra propia vida, subir. Subieron al templo, uno era fariseo y el otro publicano. Mirad, el fariseísmo no es una secta de aquel tiempo, una secta judía que era como más estricta y rigorista, no, no. El fariseísmo es una actitud del corazón que se da continuamente en todas las edades de la historia y de, cada, y de toda persona humana, y de, voy a decir de toda religión. El fariseísmo en el fondo es la religión de la exterioridad. Los que se quedan en lo exterior y piensan que cumpliendo unas normas sin amor a veces y sobre todo pasándose toda la vida juzgando a los que no lo cumplen, pues eso están ya totalmente y están unidos a Dios. El fariseísmo es es verdaderamente a los fariseos son aquellos que tienen dos características juzgan sin piedad acordaros del hijo pródigo en la parábola que juzga sin piedad a su hermano juzga y sobre todo fundamentalmente además de juzgar y esto es también eh, tremendo en el, en el que se va tiene una actitud fundamentalmente siempre negativa ante todo ese eh, qué mal está todo menos yo Qué mal está mi parroquia, qué mal está mi grupo, qué mal está mi vida, qué mal está todo, qué mal, qué mal. Es un poco esa actitud, ¿no? Eh, es la actitud de, de, del corazón humano, eso le pasa al fariseo, que está continuamente juzgando sin piedad, no tiene misericordia. El publicano es el hombre que no le importa pues pasar a veces por pecador. Es el hombre verdaderamente que no tiene nada que perder. Es otra actitud del corazón ante Dios. También es un hombre religioso. ¿eh? También, va a, también va a hablarle a Dios de sus necesidades. Fijaros en una cosa, que esto es importante. Lo que dicen los dos probablemente sea verdad. O sea, que el fariseo cuando cuenta todo lo bueno que era, pues probablemente muchas de las cosas lo haría, tenía razón. Pero el otro no cuenta, pero también a lo mejor lo haría. ¿Cuál es la diferencia? El corazón con que se relaciona con Dios. Uno es humilde y se mete a Dios en el bolsillo, y el otro, por no tener un corazón humilde y haberse pasado toda su oración con su propio yo, contando a Dios lo bueno que es Él y lo malo que son los demás, la conclusión que tiene es que no sale, no baja justificado. No baja justificado. Es decir, no se encuentra con Dios, se encuentra consigo mismo, pero no con Dios. Esto está muy en todas las actitudes de muchas espiritualidades actuales, que en el fondo lo que te vas a encontrar es con tu propio yo con un espejo. Yo le explico esto muchísimas veces en los ejercicios espirituales y en la oración cristiana hay que romper el espejo. No me tengo que estar todo el día mirando al espejo, espejito espejito mágico, que yo soy la más santa de mi comunidad, de mi parroquia, de mi familia, de mi grupo, de mi seminario. Espejito espejito mágico, déjate de tanto espejito mágico. Y mírate desde la humildad de Dios. Bueno, pues los dos suben, los dos son religiosos, los dos probablemente quieren vivir en verdad. ¿Y cómo era el, el, el fariseo? Primero, erguido. Tampoco tenemos que sorprendernos, así rezan también los judíos hoy actualmente, ¿no? Se mueven como juncos, acordaros, si habéis estado alguna vez en el, en el, en el Muro de las Lamentaciones, pues eh, oraban, ¿no? Y también se ven a veces en los, en los mismos eh, aeropuertos, a veces los judíos orando con la equipa, ¿no? Vamos, oraban, él oraba de pie, oraba de pie. Oraba a su pie de esta manera: Oh Dios, ten, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Primero, que no es como los demás hombres. Hubiese cambiado esencialmente la oración y le hubiese agradado muchísimo a Dios y hubiese dicho: Te doy gracias, Señor, porque soy como los demás hombres. Igual. Y si no caigo muchas cosas, es porque tu misericordia me sostiene. Pero yo también puedo ser un rapaz, un ladrón, injusto, adúltero. Puedo ser lo igual que todo el mundo. Y si no soy, es porque tú. Tu gracia me ha sostenido. pero qué diferencia hay en una oración cristiana? Ha sido Tu gracia la que me ha sostenido. ¿Por qué a veces tantos cristianos están tan mal? Pues porque verdaderamente su vida, como le pasa a la mía, pues somos también nosotros tenemos nuestras heridas y nuestros pecados y reconciliarnos con ellos, que no significa decir que lo que está mal está bien, sino vivirlo todo con misericordia. Mirad, nos cuesta nos cuesta eh, mucho reconciliarnos con nosotros mismos. Quizás entendamos a Dios y hasta a los demás, pero aceptar nuestra propia. Por eso nos pasamos la vida tirando balones fuera. Y, como... y ahora le va a decir: bueno, y para que te enteres, tampoco soy como ese publicano. Toma, ni como todos los demás hombres, ni siquiera como ese publicano. Ya le va a decir a Dios lo bueno que es, ayuno dos veces por semana. Puede ser que sí, claro. Doy el diezmo de todas mis ganancias. O ¿Se le va a contar a Dios? Se pasa toda su oración mirándose el ombligo. Toda su oración mirando lo bueno que es él. Toda su oración mirando su propio yo. Es decir, no sale de sí mismo. Esa es la oración cristiana de este. Mientras que el publicano, en cambio, el publicano se mantiene a distancia y no se atreve a alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba en el pecho. Él, el otro, se pone delante erguido, este se queda en un rincón, probablemente agacharía su cabeza. Es el hombre humilde que roba el corazón de Dios. Y él dice la oración que ha sido la oración con la cual ha orado la iglesia y que ha orado el mismo Jesús. Porque Jesús también se ha presentado como pecador, Padre nuestro, Jesús dice que perdona nuestras ofensas, perdona nuestros o sea, él se ha sentido como pecador y él en la cruz también, en la cumbre de su misericordia, también ha querido llevar el pecado del mundo. No es que él sea pecador Jesús, pero ha orado como, como pecador. Por eso esta oración del fariseo no tiene sentido, porque el fariseo ora como justo, como santo, como sin defectos, como sin tacha, y no es así. Así aparece, ¿no? Y dice eh, Ten compasión de mí que soy pecador, y dice No, no se sé más en el pecho, su oración era eso era, era mirar, era estar con el Señor, estarse amando al amado que estamos diciendo tanto, ¿no? Os digo que éste regresó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Hemos leído la palabra, ahora la hemos meditado con estos puntos que yo os he dado y ahora vamos a hacer una oración. Y la oración la vamos a hacer con un cántico. Vamos a orar con un cántico. Estamos todos aquí, oramos con este cántico para que esta oración con este cántico nos ayude también en estos momentos a pasar después al testimonio, que sería la oración, la contemplación en la vida. Como una mujer que vamos a presentar enseguida ha sido capaz de testimoniar con su propia vida, a través de, 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 de su vida cotidiana, el testimonio de su amor a Jesús y viviéndolo pues con esa radicalidad. Pero con este cántico, en estos momentos hacemos la tercera clave de esta oración. La primera hemos leído la palabra, la hemos meditado, acabamos de meditarla y ahora un momentito oramos. ¿Qué es orar? Hablar con Dios. Orar es presentarle a Dios nuestra pobreza. Orar es dialogar. Orar es, orar es sencillamente estarse amando al amado. Te amé, belleza siempre antigua y siempre nueva. Jesús supe, Señor, que estaba en mi alma y tú estabas fuera. Así te buscaba.

Y hoy tenemos con nosotros como cuarto punto de la oración que sería el testimonio de la vida, la contemplación, ser contemplativos en la acción, en la vida. Al no poder estar aquí presente el delegado episcopal de espiritualidad Don Jesús por el tema de no haber podido llegar, por el tema de la, de la tormenta, de, de, las, de las dificultades climatológicas, hoy tenemos para hablarnos de esta vida de oración en el cuarto apartado de lo contemplacio a María José de los Reyes Montero Cuca, para muchos madre de tres hijos, trabajadora y quien recientemente y tras una profunda relación con el Señor deseo de convertirse, según sus propias palabras, vive orando y ora viviendo. Y parte de este diálogo vivo que mantiene con nuestro Señor. Lo ha vertido en un libro precioso que os aconsejo. Que leáis, a mí me lo ha regalado y dedicado, de poesía que ha escrito titulado Hospital de Campaña, una frase preciosa del Papa Francisco, como define hoy la humanidad. que podéis encontrar en nuestra librería pastoral diocesana y también en la parroquia de San Juan de la Cruz de Toledo, donde ella participa como una feligresa más. Buenas tardes. He accedido encantada a dar este testimonio sobre mi vida de oración consciente de que con Él colaboro en la construcción del templo de carne y hueso en el que desea habitar nuestro Señor, y que se levanta con nuestra palabra, fecundada por la palabra de Dios, por Cristo, y con nuestras obras, con la vida de los amigos que el Señor elige como servidores en todas las generaciones. En esta vida de oración estoy conociendo a un Dios vivo de vivos, que es Padre, hermano, esposo, amigo y siervo, esto es, todo en todos, que nos necesita por amor gratuito, sin interés, como los padres necesitamos a nuestros hijos. Un Dios mendigo de amor, quien por encima de todo nos desea y desea que nosotros lo deseemos y siente celos cuando de Él nos alejamos. Mi vida nueva de amistad con el Señor comenzó hace casi siete años, cuando se produjo un punto de inflexión en mi vida interior. Aquel día emprendí el camino para volver a la casa de mi padre, harta de comer algarrobas, de pasar hambre y frío. Aquel día fui liberada de, la, de una vida de esclavitud en la que la ignorancia ni siquiera me permitía conocer mi condición de esclava. Aquel día calmé mi sed en un pozo de aguas vivas, que encontré tras un recorrido agotador por un desierto y me prometí a mí misma, y así espero cumplir, no volver a beber en aguas estancadas. Aquel día por fin llegué a Cristo, la tierra prometida, en la que peregrinamos hasta llegar al Padre, donde la paz no es gratuita y hay que conquistarla día a día, luchando dando muerte a nuestros enemigos, como nos enseña la historia de Israel. Todo empezó, cómo no, de la Madre de la Virgen María en una peregrinación a Fátima, en la que fui todo mundana y volví tocada y por su manto y escapulario alcanzada. Me inicié de la mano del rosario rezándolo a diario, como la Madre de Dios allí había pedido. Se me abrió un apetito insaciable que traté de calmar enrolándome en todo lo que el Señor me ponía por delante, a través de sus ángeles, sus mediadores, como Él habitualmente procede. Empecé a devorar libros de espiritualidad, a entender y a enamorarme de la palabra de Dios, de Cristo, de la doctrina de los santos, a frecuentar mi parroquia San Juan de la Cruz donde me hice miembro de su coro, de un grupo de formación y donde empecé a tomar clases de vuelo de la mano de un gran instructor, mi director espiritual, don Ángel Tello. También me hice adoradora en esta capilla de la Inmaculada y además y como guinda entré en la tercera orden de los Carmelitas Descalzos en el Carmelo Seglar, donde día a día descubro algo nuevo en mi camino de unión al Señor. Todo este cóctel me enganchó como una droga maravillosa. Me atrevería a decir que hemos sido creados con un alma tendente a las adicciones, inquieta, que no descansa hasta que no se le da el chupete y el biberón de la infinitud, de lo absoluto. No permitamos que muera de inanición o intoxicación en lugares indeseados y equivocados. Este cóctel maravilloso me está permitiendo volar en un mundo nuevo en el que llamada a comportarme como una niña, solo debo preocuparme de alimentarme y crecer, mediante la formación y una vida de oración y sacramentos amparada por mi madre, la Iglesia. En esta vida nueva he descubierto mi misión, alabar a Dios con mi vida, con mi mente, con mi alma y con todas mis fuerzas, adorarlo con mi corazón y no solo con mis labios, como había hecho por ignorancia hasta ese momento. Es la única forma de conocerlo ya en esta vida y conocernos a nosotros mismos, pues este y no otro es el fin de la oración, conocer e imitar a Cristo para hacernos de nuestro Creador dignos. En mi caso concreto, el Señor me llamó a seguirlo y conocerlo a través de una experiencia profesional, en la cual tuve que elegir entre negarlo o ponerme de su lado. Por supuesto, y porque él previamente me había suministrado las armas y me había preparado, opté por él y perdí mi trabajo. Causé un perjuicio material a mi familia, pero a cambio hemos obtenido un bien de incalculable valor, una vida nueva en la que estamos teniendo la dicha de conocer los principales atributos de Dios, que es todopoderoso y providente para los que a Él se acogen y soberano. Es un ser libre y así quiere que nosotros lo seamos, que nos vayamos conquistando poco a poco y seamos cada vez más dueños de nosotros mismos, sin importarnos el que dirán, solo lo que él piense de nosotros. En mi opinión eso es la libertad. Y solo la podemos conquistar enrolándonos en su ejército y dando muerte a nuestros enemigos, nuestros egoísmos que están dentro de nosotros mismos. No sé si esta vida nueva me está haciendo mejor persona. Lo que sí sé es que me está permitiendo conocer, no solo de oídas, sino personal, íntima y entrañablemente, a quien me construyó, a aquel que me reconstruyó y al que me apuntala para no amenazar más ruina. Es de lo, uno, de lo único que puedo presumir y presumo, y si no creyera firmemente en esto que estoy diciendo, vana sería mi fe. La oración, ese trato de amistad con Dios, según Santa Teresa de Jesús, nos introduce en la vida con Cristo escondida en Dios, cuyo fin es que el Hijo nos dé a conocer al Padre sin guardarse nada, tratándonos como amigos, no como siervos. Así nos lo ha enseñado la palabra de Dios, saliendo a nuestro encuentro para formarnos poco a poco y entregarnos ese manual de instrucciones que se ha ido tejiendo con la mano laboriosa de sus amigos, aquellos hombres de distintas generaciones que valientemente dan testimonio de él ante un mundo que los rechaza por estar dominado por el contrapoder, más poderoso que los hombres, pero infinitamente menos poderoso que Dios. Testimonio de la verdad, de aquel que detesta la falsedad, la hipocresía y la manipulación, quien no quiere vivir en un templo de piedra que es donde lo confinamos cuando oramos solo con los labios y rechazamos a su Hijo, quien desea encarnarse en nuestro corazón, en nuestra vida, como lo hizo en la Virgen María. Quiere de nosotros que nos dejemos fecundar por su espíritu y oremos con nuestra vida, con las obras que alumbramos en todo momento y lugar, mientras tra trabajamos con honradez y honestidad o sacamos adelante a nuestras familias con entrega y cariño. He aprendido... Que la palabra, la capacidad de comunicación es lo que nos, lo que nos diferencia de los animales. Y lo que nos une a nuestro Creador y a nuestros hermanos, por eso, para vivir conforme a su voluntad, a su ley, es fundamental conocer su palabra escrita y también la que nos dirige en la intimidad de nuestro corazón cuando nos dejamos iluminar las facultades intelectuales con las que nos ha adornado. Y por eso se ha presentado ante nosotros, además de como palabra, como ley, ley suprema que debe guiar el latido de nuestro corazón transformándolo, que debe regir nuestra vida iluminando nuestros pensamientos y gestando nuestras obras y esto nos lo ha pedido escenificando su mensaje poéticamente pues dios padre nuestro creador es un poeta y nosotros que vivimos en la plenitud de los tiempos Hemos recibido las dos partes que forman toda ley, espíritu y palabra. Esto lo conocemos bien los que algo entendemos de derecho. En el Antiguo Testamento solo unos pocos privilegiados, los profetas, habían recibido el espíritu de la ley y el resto del pueblo solo la letra y además una letra muerta, sin vida y repleta de preceptos que preparaba y anunciaba la palabra definitiva, la palabra de Dios, Cristo, y su único precepto, el amor. Por ello, los profetas y al igual que Cristo más tarde eran signos de contradicción, venerados por uno y rechazados por otros, como lo estamos, también llamados a ser cada uno de los que queremos vivir en su amistad. Y así también mi vida nueva en Cristo se debate entre el gozo y el sufrimiento, pero son más numerosos los días gozosos, gloriosos y luminosos que los dolorosos. Si nos acogemos a Nuestra Madre la Virgen y a Nuestra Madre la Iglesia, quienes con su leche maternal, adaptada a nuestra edad espiritual, nos alimentan. Y de ese alimento, de esa comunión, fluye mi oración, que es individual y comunitaria. Pues no podemos recorrer este maravilloso camino solos. En mi vida de oración es fundamental la iglesia, el Carmelo y mi parroquia, donde he encontrado personas maravillosas, conscientes de sus contradicciones y debilidades, pero ansiosas por agradar a Cristo y al prójimo con sus vidas y dispuestas a perdonar y a pedir perdón las veces que haga falta. En mi oración viene en mi ayuda el principal atributo de nuestro Creador, el Espíritu de Amor, al que ha conferido carácter de persona poniéndolo al mismo nivel que a sí mismo y a su Hijo perfecto. Una de estas ayudas me la presta a través de los escritos de Santa Teresa, de San Juan de la Cruz y de tantos otros amigos fuertes de Dios en los que descubro que el camino que recorro ya lo han recorrido antes otros y que nuestro Dios, que es amor y comunicación, se ha encargado de que quede por escrito para que no nos perdamos y sepamos los peligros que en él nos acechan y los salvavidas que en él se nos lanzan. Somos únicos cada uno de nosotros, sí, pero llamados a beber del mismo manantial de aguas vivas. Y es un recurrido en el que descubrimos la comunión de los amigos de Dios, en la que nos hacemos espaldas unos a otros, como dice la Santa. Y ya que me refiero a estos, no quiero acabar mi testimonio sin hablar de la oración, del poder de la oración de los amigos de Dios. No nos desesperemos ante aquellos que nos hacen sufrir, pero de quienes se sirve Dios para que redunde en nuestra oración, en la que más le agrada, un corazón quebrantado y humillado, circuncidado, al que debemos reconocer como don de lo alto. El mal, el error que frustra frustra la naturaleza y la nuestra propia, forma parte del plan de salvación de Dios, esencial para nuestra santificación, y debemos orar por ellos como Cristo lo hizo por sus verdugos. Y yo, así a día de hoy, prefiero que se burlen de mí a burlarme de nadie, y prefiero ser herida a herir. Y solo, porque solo deseo... Seguir viviendo este amor filial, fraternal y esponsalicio que me ha permitido comprender por qué no comprendo al mundo, que me permite ver del derecho y no del revés el tapiz que es mi vida y me capacita para poco a poco perdonar. Quiero por último dar las gracias al esposo de mi alma, quien cuida de mis cosas cuando yo lo hago de las suyas como hoy aquí. Quiero agradecerle por permitirme agradarle con mi nueva vida. Por gozar como gozo ahora con la Eucaristía, con la oración y con la adoración eucarística, donde me ofrezco a Cristo para que Él se goce conmigo y se recree en mí como el Padre se recreó en Él. Y Él, que no se deja ganar en generosidad, me responde con ese gozo que solo Él da y que el mundo no conoce si no entra por Él, única puerta de este redil en el que encontramos descanso y paz. Gracias. Pues después de este testimonio tan precioso terminamos con la bendición, eh. El Señor esté con vosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos vosotros. Pues dentro de una semana nos volveremos a ver en los sábados. en nuestra Escuela Diocesana de Oración.